Y usted también ya está acostumbrado a disfrutar de esas otras noticias que Crista siempre nos presenta. Vamos con ella. Esas otras noticias que presentamos cada mañana, noticias curiosas que tienen que ver con la tecnología, con la salud, incluso con las noticias que se viralizan en las redes sociales y las compartimos para que usted salga muy bien informado de casa. La primera, déjeme contarles, pues que en Japón están muy emocionados porque el tren Maglev es el más rápido de ese lugar y ha alcanzado los 500 kilómetros por hora. Ya están realizando las pruebas con ciertos pasajeros, con 100 para ser exactos, y pues aquí tenemos toda la información que más adelante la vamos a compartir con ustedes. Además de otra noticia interesante y curiosa, que encontraron los pantalones más antiguos que existen. Sí, ellos, los arqueólogos internacionales, han descubierto estos pantalones fechados de hace unos 3.000 años atrás. Así que nosotros también estaremos ampliando esta noticia curiosa e interesante. Más adelante, espéralo en este segmento y en estas noticias de esta mañana. Qué curioso, gracias Cris, te vamos a estar esperando. Será más adelante, pero ahora para los que van saliendo de casa tenemos esta aplicación que nos dice la condición exacta de las calles. Hablamos de la comunidad, sí, que se comunica a través de Waze. Alejandro nos cuenta. Comunidad Waze Guatemala, es correcto, gracias chicas. Pues sí, buenos días de nuevo, vamos a platicar lo que está pasando, sobre todo en la ruta hacia el Pacífico, o mejor dicho, del Pacífico hacia Guatemala. Miren cómo se comporta el tránsito específicamente en la cuesta de Villalobos. Ahí tenemos especificaciones que vale la pena comentarles. Hay acumulación vehicular importante en el carril de ascenso, sobre todo hacia la cuesta de Villalobos. Como les digo, recuerden que hay un reversible habilitado para darle más fluidez al paso de todos estos vehículos que provienen del sur del municipio de Guatemala y del departamento de Guatemala, o desde otros departamentos de la costa también en nuestro país. Vean ustedes en color rojo la velocidad que se destaca es 27 kilómetros por hora, mientras que en color naranja la que se destaca es 14 kilómetros por hora. En este momento mucha gente toma la decisión de tomar el cruce de San Cristóbal, que está más abajo, para que ustedes lo tomen en consideración, y tomar como ruta alterna ese bulevar sur de Ciudad San Cristóbal para luego conectarse hacia el periférico, las charcas, o salir a la ruta interamericana. Pero es como se está comportando precisamente en este momento lo que pasa con la ruta hacia el Pacífico. Vamos a ver lo que está pasando en San Cristóbal, precisamente, que está bastante cerca de este punto, pero que a pesar de la cercanía cuesta muchísimo llegar, cuesta muchísimo conectarse por la fuerte carga vehicular que ya se percibe en ese lugar a esta hora. Vamos a acercarnos otro poco para ver si logramos la actualización informativa que más nos conviene en este momento, cuando son las 6:04, para conocer un poco de este movimiento. Y no tenemos la actualización en este momento. Vamos a ubicarnos en otro punto, vamos a ir al norte de la ciudad para conocer lo que está sucediendo entre la zona 18 y la zona 17, y otros puntos importantes como la calle Martí y la calzada de La Paz. Tampoco tenemos el dato en este momento. Vamos a ver lo que pasa con calzada Roosevelt, San Juan Periférico y Naranjo. Vamos a constatarlo en este momento, a ver si hay alguna actualización que reportar justo ahora. Y me parece que no, pero bueno, más adelante en unos 40 minutos vamos a revisar de nuevo lo que pasa gracias a la comunidad Waze Guatemala para conocer un poco de ese movimiento vehicular en la ciudad de Guatemala y la periferia. Tome su tiempo en consideración, tome rutas alternas también si encuentra congestionamiento. Son las 6:05, seguimos en vivo. Haciendo ahora un enlace con nuestro compañero Otto Ángel, ya está en algún punto de nuestra ciudad capital, comentándonos qué está sucediendo allí, la agenda del día y las noticias más actuales, así que vamos con él. Buenos días, Otto Ángel, ya te observamos. Buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. A mis espaldas, el Centro de Justicia contra el Femicidio del organismo judicial, es decir, las Cortes, los Tribunales de Femicidio en Ciudad de Guatemala, en un día clave, un día importante, un día, el Día de la No Violencia contra la Mujer, y es que la ley contra femicidio ha marcado un antes y un después en este combate contra la violencia en contra de las féminas, un delito que ha terminado siendo alarmante en los últimos 5 o 10 años para la sociedad guatemalteca. Aproximadamente anualmente mueren cerca de 500, entre 500 y 700 mujeres debido a casos relacionados con la violencia.
Parte de lo que juzgan estas cortes de femicidio, además del tema propiamente de violencia física, es la violencia económica, sexual y psicológica que la legislación guatemalteca estableció aproximadamente hace 4 años con la nueva ley de femicidio, lo que ha hecho todavía más duros los castigos para las personas que han sido capturadas y acusadas de algún nivel de femicidio o de violencia contra la mujer. A lo largo del día van a haber varias expresiones de apoyo a favor de las mujeres, actividades en el centro histórico y manifestaciones también para recordar lo importante que el Estado de Guatemala debe hacer para proteger a las mujeres guatemaltecas. Compañeras y compañeros, este es mi reporte desde la zona 10 capitalina. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Otto. Sí, precisamente celebrando el Día de la No Violencia contra la Mujer, cifras alarmantes en nuestro país, que ya de hecho con la campaña que estamos lanzando estamos queriendo cambiar y concientizar a la población. Durante todo el mes de noviembre estábamos apoyando esta causa y seguiremos en estos días, así que gracias, Otto. Hoy sin duda platicaremos de este tema. Arrancamos entonces con el repaso informativo y es que por un periodo de 5 años se celebró la juramentación de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes acudieron al Congreso de la República con el fin de darle pie a su gestión como rectores de justicia. Esto 41 días después de lo que marca la Constitución de la República debido a recursos que interpusieron ante la Corte de Constitucionalidad. El Congreso de la República juramentó a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acto solemne que inició 1 hora tarde, ya que estaba programado a las 11 de la mañana e inició a las 12 del mediodía. Cabe resaltar que al iniciar el acto, Blanca Stylling hizo su renuncia como directora del Instituto de la Defensa Pública Penal para poder ser juramentada. Los diputados votaron 130 a favor y 6 en contra. Otro de los puntos sobresalientes es que ella quedará como vocal 8, Vladimir Aguilar como vocal 10 y en la vocalía 12 queda Ranulfo Rojas. Quien está en la vocalía primero es Silvia Patricia Quesada. La presidencia es tomada por el magistrado Josué Felipe Baquiash, quien tiene la vocalía 6. Bueno, y de igual forma, los magistrados electos de las salas de apelaciones fueron juramentados anoche en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. A dicha juramentación se hicieron presentes los 126 magistrados electos que van a actuar en el ámbito de la justicia del país. Sin embargo, la magistrada electa Claudia Escobar fue la única ausente. Cabe señalar que Escobar anunció hace algún tiempo su renuncia pública al cargo por denunciar irregularidades en el proceso de elección y elección de los magistrados. Justamente los magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia y juramentados por el Congreso de la República participaron en su primera sesión plenaria, la cual se llevó a cabo a puerta cerrada en la Corte Suprema. Los magistrados eligieron a Josué Felipe Baquiash como presidente del organismo judicial. Él tendrá a su cargo esto hasta el próximo 12 de octubre del 2015. Está totalmente preparado para afrontarlo. Muchas reformas se deberán hacer en los años por venir, pero mientras tanto se debe presentar una lucha frontal por recuperar el sistema de justicia, por dar al soberano justicia y contribuir de manera clara y decidida a la construcción de una sociedad que vive en paz. Bueno, y José Felipe Baquiash es originario de Totonicapán, es doctor en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magister artium en Derecho Notarial, Universidad de la Mariano Gálvez, y también cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Claro que sí, también tiene estudios en Derechos Procesales, Civiles y Mercantiles de la Universidad Mariano Gálvez. Se ha desempeñado como juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, primer juez de ejecución penal nombrado por la Corte Suprema de Justicia con la vigencia del actual Código Procesal Penal, conserje oficial, notificador y secretario de juzgados en Chimaltenango,
entre otros puestos que ha sostenido. Además, ha publicado libros de Derecho Procesal Penal guatemaltecos. Esto lo hizo en los años 2012 y también en este mismo año. Un poco del perfil de quien asume entonces la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Fue juramentado ayer como presidente de esta entidad después de un largo y polémico proceso. Y luego de la juramentación realizada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, muchos son los retos que tendrán que afrontar ante la crisis que padece el sistema de justicia, tanto en lo administrativo como en lo financiero. En los próximos 3 días, el organismo judicial tendrá que robar 90 millones de quetzales en el pago de la planilla a unos 10.000 empleados. En repetidas ocasiones, la Gerencia General del Organismo Judicial ha señalado que le adeudan a la entidad 438.9 millones de quetzales, cifra que acumula 3 aportes presupuestarios. La falta de ese dinero genera en el sistema judicial la duda sobre la continuidad de los servicios que se prestan, así como el cumplimiento de deudas como construcciones, remodelaciones, alquiler y mantenimiento de edificios en el país. De igual forma, están en riesgo el trabajo de 12 magistrados titulares de la Sala de Apelaciones, las cuales por falta de recursos financieros no se han puesto en funcionamiento. Por su parte, la Sala de Apelaciones del ramo laboral para la capital y 3 más a nivel regional para Izabal, Santa Rosa y Escuintla, cada una necesita 3.5 millones de quetzales anuales para poder funcionar. Se espera que este máximo órgano pueda solventar esta situación financiera que está afectando el funcionamiento del mismo. Bueno, más manifestaciones para este día salubristas organizados por el Frente Nacional de Lucha y diversos sindicatos de salud anuncian que van a estar manifestando en demanda de pagos atrasados y abastecimiento de insumos en la red hospitalaria. La marcha iniciará a las 8 de la mañana y saldrá desde las afueras del Ministerio de Salud en la zona 11 para luego pasar por el Trébol, Avenida Bolívar y finalizar en las afueras del Congreso de la República. Se estima que haya serio congestionamiento en dichos sectores, por lo cual se hace llamado a evitar transitar por estos puntos en horas de la mañana, si es que usted puede evitarlo, pero sabemos que muchos entonces van camino al trabajo, a las escuelas, a las actividades. Solo tómenlo en cuenta, quizá alguna ruta alterna para esta mañana. Seis con 13, como siempre, también tenemos que repasar lo que está sucediendo a nivel departamental. Tenemos en nuestra mesa el Quetzalteco, sí, vemos lo que nos, perdón, la prensa libre ahora antes del Quetzalteco. Tenemos que ver la información que nos trae desde muy tempranito y nos dice, aumentan daños por crecida del Petén Itzá. Sí, están preocupados porque el lago supera en 2.11 metros el nivel normal. Vemos una fotografía de lo que está ocurriendo en este lago. El agua anega viviendas, calles, negocios en los poblados. Seria preocupación. Y en otros temas, organizaciones civiles de Quiché realizaron un monitoreo en el área Ixchil con el fin de determinar las condiciones en las que se encuentran los diversos centros hospitalarios de todo el sector. Los resultados del mismo son falta de abastecimiento en algunos y en otros la falta de equipo necesario para poder atender a los pacientes. Identificar los hallazgos en la falta de logística, en la falta de medicamento y en la falta de personal también capacitado para la atención de las personas en las comunidades y en los CAP que tenemos a nivel departamental. Las vacunas o lo que nosotros también le denominamos biológicos, sí es cierto, hemos estado desabastecidos, pero es un desabastecimiento que no tiene nada que ver con gestiones locales. Nosotros tenemos en existencia en bodega manómetros. De una vez di las instrucciones para que ellos pasen a la bodega y pasen recogiendo el manómetro. Cotonel se va a retirar, porque también por falta de presupuesto les han disminuido el presupuesto. Hay que sacrificar un poquito todo lo que es la atención de área urbana para que esta gente se pueda movilizar y se pueda trasladar a estos centros de convergencia. Ahí lo tiene entonces el primer bloque de nuestras noticias nacionales. Más adelante, más información, pero ahora recordar. Por supuesto, lo que sucedió en 25 de noviembre, algunos años atrás.